Monterrey, tras los resultados negativos del PRI en las pasadas elecciones. Lo que necesita el partido es una sacudida en sus bases e inyectarlo con sangre nueva, sugirió Humberto Cervantes Vega. También puedes leer, René Juárez coordinará a diputados del PRI en la Cámara Baja al reunirse con estudiantes y profesionistas para analizar la situación actual del país y el Estado. Cervantes Vega señaló que ni las centrales o agrupaciones afín al partido son responsables de los resultados. Foto, PRI.org. También puedes leer, coordinará Osorio Chonaga al PRI en el Senado de la República. Señaló que durante varias generaciones, el PRI permitió el ingreso de gente que en lugar de reforzarlos los debilitó como estructura. Es un partido del pueblo, tiene unas raíces profundas, de tal manera que puede haber terremotos y de todo y el partido ahí está, señaló. Lo que necesitamos es darle una sacudida, una depurada a mucha gente que no tenía nada que ver en el partido sin ideologías ni plataforma. Hay que ir a las bases, a las columnas, sugirió. No creo que fueran los sectores ni el partido, fue la gente que llegó y que no tenía conocimientos exactamente de que éramos los priistas. Cervantes Vega, considerado uno de los eslabones de la vieja estructura del PRI, criticó la llegada del ex dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa. De repente te encontrabas con un Ochoa que nadie sabe de dónde salió, porque no es lo mismo que te saquen de un escritorio como servidor público a que te lleven a dirigir un partido o un sector. El magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje señaló que deberá hacerse un diagnóstico interno para determinar quiénes deberán abandonar las filas y cómo deberán reforzarse. Esta nota incluye información de Reforma en esta nota, partidos PRI Humberto Cervantes Vega.